Estos tableros de dibujo vieron nacer a los personajes animales más queridos de todos los tiempos. Así que no sorprende que eligieran para el siguiente número el Carnaval de los Animales de Camille Sensan. Aquí, la enorme fuerza de la música impresionista combinada con el sutil arte del animador responden sin duda a la eterna cuestión: ¿qué hace el hombre para cuidar la naturaleza? Oh, lo siento. La eterna cuestión. ¿Qué es lo que pasaría si diésemos un yo-yo a una bandada de flamencos? ¿Quién lo ha escrito?